Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con nuestro segmento Una Canastita de Amor, que se transmite todos los días sábados, 8 puntos de la mañana en TV en el Lago Canal 3, con su programa Enfoque Cristiano. Estamos aquí en el barrio Julio Marín para conocer una nueva historia, así que les invitamos a ser parte de este segmento. ¡Vamos! Aquí estamos ya dentro del hogar donde le hemos invitado a usted a ser parte de esta nueva historia. Vamos a conversar hoy con una damita que nos dio esta oportunidad de poder compartir con ella. Hola, mi amiguita, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Gracias primeramente por la visita. Mi nombre es Hilda Yamuco. Ya, mi querida Hilda. ¿Y cuántos añitos tiene usted? 29. 29. ¿Cuántos hijos tiene? 4. 3 niñas y un varón. Ya, ¿me puede decir la edad de los niños? La primer niña tiene 14, la segunda niña tiene 11, el varoncito que es el tercero tiene 7 y la bebé que estoy en manos tiene 1 año 6 meses. Ya, mi querida Hilda, díganos una cosa, ¿aquí donde usted vive esto es propio, es prestado o arrendado? No, yo aquí sinceramente yo vine a arrendar, por lo que pasa que es económico y con lo que yo me sustento me alcanza poco. Ya, ¿y en qué trabaja usted? Yo trabajo en una tienda que es legumbrería, entonces ahí trabajo solo lo que son 2 días, sábado y domingo. Y eso me sustento al arriendo y a la comida. Ay, los niños, la escuelita y todo eso, ¿cómo hace? Sí, eso sí, en la escuela no les he hecho fallar, lo tengo los 3 niños de la escuela. Las 2 mayores me ayuda el papá porque es de otro papá. Ella me ayuda, aunque no mucho, pero sí, ahí me ayuda poco a poco, pero igual, ahí luchando se sale adelante. Ya, listo, Milda. Cuéntanos un poquito de su historia, cómo es que llegó a tener 4 hijitos, qué pasó, estudió usted, qué pasó, cuénteme. De estudiar, sí estudié. Me gradué en colegio bachillerato en la distancia. O sea, la primera niña la tuve porque no tuve experiencia. O sea, mi madre son padres antiguos que a uno no le decían tal cosa bueno, tal cosa malo. La gente antigua es así. Entonces, yo tuve a la primera niña y la tuve a la segunda niña porque era muy jovencita. Muy jovencita. Ya, bueno, ahí me quedé con las doñitas, pero sí quería un varoncito. Bueno, ahí sí ya yo le decidí tener al varón. Con mi pareja actual que tengo, aunque no tenemos mucho, pero de ahí nos sustentamos. Bueno, yo dije, ahí me quedo. Pero no es como uno dice, me enfermé, tenía el útero salido, y cuando estaba en eso del transcurso de que estaba enferma, me detectaron el embarazo de 6 meses. Sí, por eso son los 4 niñitos que tengo. Pensar que estaba enferma con el útero salido, ella no se me salió, pues Dios sabrá por qué le hizo las cosas también. Ya, bueno, entonces ahorita actualmente está criando sus hijitos acá, intentando salir adelante. Y bueno, hoy nos vamos a hacer presente por amor a sus niños, a sus criaturitas que realmente lo necesitan. Entendemos, escuchamos que está en una etapa de transición, donde estaba sola con sus niños acá. Y pues TV en el Lago, Canal 3, hoy se hace presente para entregarle una canastita, unos víveres para que pueda ayudarse con los niños un poquito hasta que pueda pues ya mejorar también su situación económica. Sí, yo le agradezco mucho, especialmente a usted y a TV del Lago, pues gracias por tenderme la mano, pues espero y aspiro salir y tener un futuro mejor para mis 4 hijos y para mí también, y tener sobre donde también acogerles bien y darles una vivienda. Muy bien, mi querida Hilda, entonces que Dios le bendiga, ya le vamos a hacer la entrega de la canastita, ¿ya? Recíbalo de parte de Dios, de parte del canal, que pues siempre estamos llegando poquito a poquito, pero estamos llegando. Que Dios la bendiga.